Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio de la televisión pública colombiana para que usted, amable televidente, tenga toda la información de interés, eso que tanto le interesa a las familias y a sus bolsillos. Hoy tenemos un programa de verdad bien, bien especial y es hablar de la economía colombiana, cómo nos están viendo en el exterior a propósito del Foro Económico Mundial de América Latina que se realiza aquí en Medellín y donde estuvimos presentes con grandes entrevistas analizando la situación de Colombia, economía y paz. Y no podíamos tener un mejor invitado que el señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos. Presidente, muy buenas noches y bienvenido a Conversemos de Economía. Buenas noches, John Jairo, y muy complacido de estar con usted. Presidente, hoy estamos desarrollando un programa sobre economía y paz. A esta conversación siempre invitamos también a los colombianos. Quisiera que escuchara un poco qué opinan los colombianos sobre qué beneficios le puede traer a la economía y al país el acuerdo de paz. Si el gobierno se pone en las pilas de primero firmar la paz antes de dar vuelta, sí. Porque antes van a haber más gastos suntuosos para poder sostener la paz. Porque se va a aumentar más el desempleo, se va a aumentar más el hambre y todo. Pues si la paz se consolida en el país, obviamente va a traer beneficios económicos. Si se logra un proceso de paz estable, seguro y coherente. Pues económico para el que trabaja, pero el que no trabaja sigue lo mismo. Ninguno, al contrario, vamos para atrás. No, no creería. Porque, o sea, esto es más que todo un manejo político. Entonces no creo pues que se lleguen a acuerdos pues en la parte de economía, porque en este momento los monopolios pues están mandando todo eso. No creería que se meta con la parte política. No se sabe, nunca se sabe. Porque habiendo paz todo el mundo está en equidad y en igualdad, entonces si hay equidad e igualdad, todo el mundo mejora su economía, todo pues prácticamente. Pues ahí está, presidente, la opinión de los colombianos. Me parece muy importante traerla aquí. ¿Qué le contestaría a ustedes, a los que son escépticos, a los que no tienen claridad? ¿Qué puede representar para la economía colombiana la paz? No, es comprensible que mucha gente tenga dudas y sea escéptica. Es que la gente no cree todavía que las FARC puedan cumplir, que vayan a firmar un acuerdo de paz. Como nos han engañado tantas veces, la gente, hasta que no vea que hay un proceso que está firmado, pues va a seguir expresando dudas. Además, ha habido mucha desinformación. Uh-huh. Como no hemos terminado las negociaciones y nada está acordado hasta que todo esté acordado, los enemigos del proceso se han aprovechado para sembrar todo tipo de dudas. Pero la verdad es muy sencilla. No hay guerra buena ni paz mala. La paz nos va a traer muchísimos beneficios de diferente índole. Por ejemplo, va a haber más inversión y por consiguiente va a haber más empleo, más oportunidades de empleo. Por ejemplo, si los desplazados vuelven a sus sitios de origen, donde van a encontrar proyectos productivos, donde van a encontrar nuevas oportunidades de vivir una vida más digna a la que están viviendo hoy en los cinturones de miserias de las ciudades, 8 millones de víctimas, eso no solamente alivia a las ciudades, sino le va a permitir a todas esas familias tener una vida mucho mejor, mucho más digna. Por ejemplo, todas esas unidades de las Fuerzas Armadas, de del Ejército, de la Policía, que hoy están dedicadas a combatir, a manejar esta guerra, pues van a poder ser utilizadas para darle más seguridad a los ciudadanos de a pie, en las ciudades y en los campos. O sea, va a haber más seguridad porque no estamos debilitando, como algunos han sugerido, a nuestras Fuerzas Armadas. Todo lo contrario, las estamos fortaleciendo. En el campo va a haber más consumidores, va a haber más oportunidades de desarrollo, porque parte de los acuerdos tiene que ver con construir más carreteras, más colegios, más hospitales, en los sitios donde nunca ha llegado el Estado. Y eso va a representar más mercados para toda la economía y eso se traduce también en más empleos. O sea que lo que trae la paz son beneficios. El costo de la paz, algunos dicen
no existe. La guerra siempre es más costosa. Por ejemplo, se han dicho que vamos a subir los impuestos para pagar la paz. Todo lo contrario, si llega a continuar la guerra, ahí sí tenemos que subir los impuestos para financiar la guerra. Las guerras son muy costosas. Con la paz podemos tener recursos para invertir más en educación, en salud, en los programas sociales. Y eso es lo que realmente va a suceder con la paz. Mire, presidente, en medio de la guerra, estos 50 años de guerra, Colombia ha sido una economía destacada en el mundo. Ha tenido crecimientos estables, buena paga, porque la fama sí se tiene de buena paga, es disciplinado. Ahora se están dando unos muy buenos indicadores en pobreza, en desempleo. ¿Cómo se potenciaría eso en un escenario sin guerra? Pues mire, la mejor forma de describir lo que nos ha sucedido es que hemos venido avanzando, sin duda, con un gran esfuerzo, pero con un freno de mano puesto. La guerra ha sido un freno de mano, que no nos ha permitido usar el verdadero potencial que tenemos los colombianos, que tiene Colombia, que es un país muy rico, con un capital humano extraordinario. Si quitamos ese freno de mano, pues vamos a poder crecer mucho más, desarrollarnos más rápido, darle más oportunidades a la gente. Entonces, eso es lo que estamos buscando, quitar ese freno de mano, esos obstáculos que durante 50 años no nos ha permitido desarrollarnos como deberíamos desarrollarnos. Por ejemplo, el campo. El campo colombiano no lo hemos podido aprovechar por la presencia misma del conflicto y la oportunidad enorme de convertirnos en una despensa para el mundo, en un mundo que cada vez está demandando más alimentos, es extraordinaria. Y eso va a traer inversión de todo tipo y eso genera mucha más actividad económica, más bienestar, más empleo. Pues mire, presidente, en el transcurso del programa vamos a tener conversaciones con economistas muy serios, muy importantes. Todos destacan que afuera se tiene una muy buena esperanza con el acuerdo de paz y como que están en el partidor esperando para llegar a invertir. Cuando llegaría esa inversión extranjera, eso se traduce en una señora decía, no, eso no va a servir para nada porque eso va a generar más desempleo. ¿Cómo uno puede seguir aterrizando este tema? No, sin duda alguna, desde afuera nos ven mucho mejor de lo que nosotros mismos nos vemos aquí en el país. Estamos como en un grado de pesimismo y de escepticismo que no es además sano, porque los pesimistas no toman decisiones, los pesimistas no contribuyen al progreso del país. Y lo que tenemos es que volvernos un poco más optimistas porque las realidades, los resultados de lo que estamos haciendo, el mundo entero lo está admirando, están diciendo, mire, Colombia, con un conflicto armado, está el líder en crecimiento económico en toda la región, hemos creado más empleos que cualquier otro país de América Latina, estamos reduciendo la pobreza y la pobreza extrema más que los demás países latinoamericanos. Entonces, eso en mitad de la guerra, imagínense, sin conflicto armado, lo que podríamos hacer de más en todos esos frentes. Presidente, hablando un poco de la situación de la economía, un crecimiento de 2.5% en el primer trimestre del año, un lunar que es la inflación, que sí parece ser el lunar de la economía con un 8%, un crecimiento de 8% en la industria. ¿Uno cómo puede explicarle a los colombianos estas cifras que uno como periodista da sueltas, pero cómo le puede explicar uno el estado de la economía? Con lo que está pasando con el petróleo, bueno, ¿Colombia estaría en una situación de crisis si no estuviera bien manejado? Pues sí, pero lo importante es que nos ajustamos rápidamente, tomamos las decisiones a tiempo y las decisiones correctas para no afectar a los más vulnerables, para que los programas sociales continuaran, para que el crecimiento no se afectara tanto. Se afectó un poco, pero no tanto, y estamos creciendo, este año vamos a crecer al 3%, que es un crecimiento muy bueno, dadas las circunstancias internacionales, de manera que ya nos ajustamos y por eso de aquí en adelante, si podemos tener oportunidades de crecer más, como por ejemplo firmando la paz, pues eso va a traer mucha más prosperidad. ¿Lo de la paz se verá de inmediato un alivio a los colombianos o tendremos que ser pacientes? No, eso no viene de la noche a la mañana. Claro. Los inversionistas se demoran en traer sus capitales o en invertir, pero sí vamos a ver un cambio psicológico muy importante, por ejemplo, en esas regiones que están afectadas por el conflicto, inmediatamente la gente va a poder ir a sitios que nunca ha podido ir. Los colombianos comunes y corrientes
no hemos podido disfrutar de sitios maravillosos en Colombia porque el conflicto ha estado presente. El turismo se va a multiplicar sin duda alguna y muy rápidamente porque hay muchos países que recomiendan que no viajen a Colombia simple y llanamente porque somos un país con conflicto armado. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, los chinos. Hay 140 millones de chinos que salen todos los años a hacer turismo. Y a Colombia no vienen sino 8.000. Sí. 8.000 solamente. Y yo le pregunté al primer ministro chino por qué vienen tan pocos chinos. Y me lo dijo con toda la franqueza. Porque ustedes están en la lista de los países con conflicto armado y nosotros no podemos recomendarle a nuestros ciudadanos que vayan a Colombia. Cuando firmen la paz, aquí va a haber muchos más chinos, turistas. Presidente, comenzando el año, una cifra que asustó fue que hubo como un estancamiento en la reducción del desempleo después de muchos meses de estar bajando. La gente se asustó, pero el desempleo volvió y volvió a bajar al cierre de marzo, abril. ¿Qué va a pasar con el desempleo? La gente debe asustarse porque cuando usted tiene una combinación de desempleo, usted lo recuerda como ministro de Hacienda, desempleo, tasa de interés aumentando por el tema de la inflación, ¿eso no genera un susto? ¿Qué puede decirle a la gente frente a ese tema? Susto no, porque la economía sigue creciendo y sigue generando empleo. Es posible que no al ritmo que lo estuvimos generando en el pasado cuando estábamos creciendo al 4,5%, al 5%, pero lo que hemos hecho es un esfuerzo muy grande para seguir manteniendo el ritmo de creación de empleo y empleo formal. Usted le tocó capotear una crisis muy dura cuando fue ministro de Hacienda a comienzos de los 2000. ¿Es comparable o definitivamente estamos lejos de una situación como la que se vivió en esas épocas, cuando los ingresos petroleros se pierden, cuando hay angustias? No, es una situación completamente distinta. Eso me parece importante precisarlo. Estábamos creciendo al menos 4,5%, teníamos un déficit desmesurado, no teníamos acceso a los mercados internacionales, no teníamos acceso al crédito. Fue una situación muy difícil. Hoy tenemos grado de inversión. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos acceso a crédito en el mercado internacional en muy buenos términos. Estamos creciendo. No hay crisis de la construcción como tuvimos en esa época. Acuérdese de esa crisis tan, dramática para... La construcción se estancó, la construcción está creciendo al 10%. Entonces es una situación completamente distinta. Lo que pasa es que el entorno, la economía mundial, la economía regional, sí ha sido muy turbulenta, muy difícil, y eso, por supuesto, nos ha afectado. Pero por eso hemos tomado las medidas que hemos tomado para que nos afecte lo mínimo. Crecimiento del 8% en la industria, según el último dato. 8.4. Presidente, eso tan rápido, una recuperación de la industria, hace un año era negativo el crecimiento. Eso es producto también de la devaluación, la industria se vuelve más competitiva. El crecimiento, por ejemplo, de la construcción, eso jalona 32 industrias. Entonces, todo eso está conectado lo uno con lo otro. Por eso digo yo que vamos por buen camino. Por supuesto, no es un paraíso, tenemos problemas. Tenemos que afrontar esos problemas. El recorte en la inversión del gobierno ha sido muy, muy grande porque nos ha tocado ajustarnos a las nuevas realidades. Eso ha sido costoso, pero lo hemos hecho, repito, defendiendo a los más vulnerables, defendiendo el crecimiento y defendiendo los sectores que son los que nos van a dar el crecimiento hacia el futuro. El costo de vida para los colombianos, presidente, o sea que ese ha sido como el lunar de lo que ha sucedido en el último año por diferentes factores, inclusive el fenómeno del Niño. ¿Usted qué cree, presidente? ¿Qué le han dicho su ministro de Hacienda, analistas, para aliviar? Porque la gente, pues el bolsillo duele. Mire, el costo de vida se subió por dos fenómenos. Uh-huh. El fenómeno del Niño, que fue el más duro que hemos tenido en la historia, como fenómeno de sequía. Nunca hemos tenido una sequía como la que tuvimos en estos últimos meses, este último año, y la devaluación del peso, que encarece todos los productos importados. Esos dos fenómenos combinados nos ha subido la inflación, pero ya estamos viendo que estamos llegando al techo y lo que estamos haciendo es que esa inflación va a bajar de aquí al año entrante nuevamente al rango que teníamos antes de que se produjera estos dos fenómenos.
entre el 2 y el 4% a finales del año entrante. Presidente, una pregunta que le hacía a los expertos que he entrevistado es, ¿cómo ha logrado Colombia o por qué Colombia no se ha resentido más cuando el vecindario tiene tantos problemas económicos, Brasil con negativo, Venezuela por su situación, Ecuador un poco estancado, Argentina, pues el presidente Macri, aquí lo ha dicho, está haciendo toda una recuperación? ¿Cómo ha logrado con un vecindario tan complicado económicamente, y pues lo político no lo vamos a mencionar acá, cómo logra sobresalir la economía colombiana? Porque hemos tomado las decisiones correctas. Seguimos estimulando la construcción, que genera empleo y jalona industria. Coincidió, eso no fue deliberado, coincidió, gracias a Dios, el inicio de toda esta ola de inversiones en la infraestructura. Y eso tiene una dinámica muy importante en la economía, le genera mucho dinamismo a la economía. Al mismo tiempo hemos focalizado los programas sociales en aquellos sectores que más lo necesitan. Entonces es un conjunto de medidas para mantener la confianza de los inversionistas en Colombia y al mismo tiempo mantener la economía creciendo. Y eso es lo que nos ha permitido tener un desempeño mejor que casi todo el resto de América Latina. Tasas de interés, presidente, ¿qué va a pasar? Porque en un programa anterior la gente sí se siente como desestimulada a endeudarse, y eso usted entiende que eso afecta al consumo y por ende la producción. Eso es parte de la receta para contener la inflación, eso es transitorio. Yo espero que el Banco de la República entienda que hemos llegado al límite y que hacia el futuro tenemos es más bien que pensar en bajar la tasa en la medida en que vaya bajando la inflación. Presidente, hay escenarios y se puede dar el caso de que no se logre al final, que en la puerta del horno se queme el pan y no se logre un acuerdo con las FARC. ¿Qué pasaría con Colombia, con la economía? Y yo quiero centrarme en el tema económico porque es lo que hacemos en este programa para hablarle así a los colombianos. Pues mire, en las ocasiones anteriores, cuando han fracasado los procesos de paz, la guerra se recrudece. Eso ha sido una constante. Yo estoy seguro que eso no va a suceder, porque estamos muy avanzados y yo soy muy optimista de que vamos a lograr terminar bien. Lo importante, don Jairo, es que sí vamos a llegar a unos acuerdos, los vamos a ratificar en el plebiscito, y lo que la gente tiene que entender es que el día que firmemos la paz, desaparecen las FARC. Las FARC dejan de existir. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tanto daño le han hecho a los colombianos, dejan de existir. Eso es lo maravilloso de este proceso de paz, porque desaparecen las FARC como grupo armado. Precisamente, presidente, como comenzamos el programa, usted veía que había gente un poco pesimista y no conociendo. A mí me gustaría que esta parte del programa, y ya para cerrar, porque esa es la intensidad de su agenda, ¿qué mensaje usted le dejaría a los colombianos precisamente de cara a lo que viene para esa nueva Colombia que seguramente vamos a enfrentar todos si logramos firmar y ratificar el acuerdo? Mire, que un país que ha vivido en guerra más de 50 años, el costo de esta guerra ha sido enorme en vidas humanas, en sufrimiento de todas las víctimas, 8 millones de víctimas, en términos económicos, en términos sociales, la pobreza se concentra más que todo en las zonas de conflicto o en los desplazados que se vienen a las ciudades. Todo eso se puede corregir si logramos terminar el conflicto armado. No de un día para otro, se va a demorar, pero por lo menos vamos a tener el camino despejado y los beneficios de la paz, el podernos reconciliar en lugar de estarnos matando los unos a los otros, ser un país normal, por fin. Llevamos 3 generaciones de colombianos viviendo en guerra. Yo he visto miembros de la guerrilla cuyos padres fueron guerrilleros y cuyos abuelos fueron guerrilleros, que nacieron en la guerrilla. Y lo único que saben hacer es disparar. Eso tenemos que terminarlo. Una sociedad no puede aguantar más tiempo de guerra. Pero vuelvo y repito, yo soy muy optimista que vamos a lograr esa paz, una paz que es una paz responsable, una paz seria. Aquí no hemos negociado nada diferente a una transición de un grupo armado a la legalidad. No estamos entregando el país al comunismo, como algunos dicen. No estamos sembrando la semilla del castrochavismo, como otros dicen. No estamos
prometiéndole a los guerrilleros sueldos de 1.800.000 pesos, como otros dicen. Nada de eso es cierto. Aquí lo que va a haber es oportunidades para todos los colombianos, mucho mayores, mucho más atractivas de lo que hasta ahora hemos logrado. Pues presidente, muchas gracias por este espacio en su agenda aquí en Medellín y es un gusto tenerlo acá. Quería comentarle además que pues ya viene en el transcurso del programa el presidente del BID, el embajador de Colombia en Estados Unidos, la presidenta del Consejo de las Américas y todos precisamente hablando de economía y paz. Muchas gracias por estar con nosotros, presidente, esta noche. Gracias, Johairo. Bien. Estamos presentando Conversemos de Economía. Pues, como te dije, voy a ser acróbata. Ser doctora para poder ayudar a toda la gente. Buceador. Pintora con experiencia. Quiero ser policía. Yo quiero ser profesora de inglés. Futbolista. Ser cantante, ser bailarina. Cuando veo los sueños, que algún día nos vamos a reunir, a hacer un plan para hacer todas estas cosas, pintar, bucear, estudiar. Estamos presentando Conversemos de Economía. Continuamos con este gran especial de Conversemos de Economía, el espacio de la televisión pública colombiana, para que usted, amable televidente, tenga toda la información sobre esos temas de interés que tanto afectan su bolsillo. En este momento nos acompaña el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, colombiano doctor Luis Alberto Moreno. Doctor Moreno, bienvenido y muchas gracias por darnos este espacio aquí en la televisión pública colombiana. No, todo lo contrario, un placer estar aquí y estar aquí en Antioquia. Bueno, doctor Luis Alberto Moreno, estamos haciendo un repaso sobre lo que está pasando en la región con la economía. Usted, que es un hombre que la vive estudiando todo el tiempo, comencemos un poco con eso macro. ¿Qué está pasando con América Latina y para dónde va América Latina en materia económica? A mí, yo creo que esa respuesta hay que verla dentro del conjunto de lo que pasa en la economía mundial. Y lo que pasó en la economía mundial fue que empezaron a caer los precios de los productos que históricamente han sido muy importantes para América Latina. Es el caso del petróleo, que no es para todos los países, pero para muchos sin duda. Hay unos que les conviene los bajos precios del petróleo, basta mirar los países centroamericanos o caribeños, por ejemplo. Igualmente, los precios de los minerales, eso nos afecta menos en un país como Colombia, pero sí afecta a países como, por ejemplo, Chile o Perú, que son grandes productores de cobre, por ejemplo. Y, de otro lado, los alimentos. De otro lado, vivimos en un mundo en que hay un muy bajo crecimiento y basta mirar dónde eran las tradicionales locomotoras de la economía mundial. Miremos a Europa, por ejemplo. Europa lleva ya varios años no solamente de recesión en algunos países, sino que no ha logrado superar un crecimiento mayor al 2%. Incluso la media está por debajo de esos países como Alemania, que ha sido históricamente un país y una economía muy fuerte, escasamente está pasando ese monto de crecimiento, ese volumen de crecimiento. De otro lado, Japón, que era una economía y ha sido una economía importante, es la tercera o cuarta economía del mundo. Y por último, la desaceleración china, que fue la que le sirvió sobre todo a Sudamérica para convertirse en una gran locomotora, dejó de crecer a cifras del 10, 12% a estar casi que en el 6,5-7%. En ese entorno, pues economías como la colombiana tienen que reinventarse. Y tienen que reinventarse, yo en esto coincido con lo que ha venido diciendo el ministro Cárdenas, de ver cómo empezamos a entender que hay que darle un mucho mayor espacio al sector privado
para que ocupe lo que era ese 25%, por ejemplo, de la generación de exportaciones que tenía Colombia por cuenta del petróleo. Y esto significa que cambiemos la manera de articular toda la discusión público-privada, que nos enfoquemos mucho sobre todo en las pequeñas y medianas empresas y sobre todo aquellas que tienen alto poder de generación de empleo. Justamente en el BID estamos trabajando en un proyecto con Valcoldex precisamente en esa dirección. Lo otro es que tenemos que cuidar mucho más la plata. Y eso quiere decir que el gasto del Estado colombiano, y para este caso obviamente que el resto de América Latina en un entorno de bajo crecimiento, pues hay que hacer que, que el gasto sea, ojalá, en inversiones que redunden en crecimiento. Estamos en Antioquia. El gobernador Sergio Fajardo hizo un crédito con el BID de 60 millones de dólares. Le permitió reconstruir casi que 3.000 kilómetros de vías rurales. Y vaya a San Carlos o vaya a cualquier región de Antioquia y pregúntele a la gente lo que cambió su vida cuando esas vías volvieron a ser transitables. Ese es el tipo de inversiones que tenemos que aprender a hacer de forma inteligente y son las que nos van a ayudar un poco a amortiguar este cambio en la economía internacional. Fue un error depender tanto del petróleo y durante muchos años sustentar el crecimiento y el desarrollo de un país en petróleo. No, yo creo que uno no lo puede calificar como un error. Yo creo que era una oportunidad y seguirá siendo una oportunidad para Colombia tener, obviamente, producción de petróleo y otros recursos naturales. Lo que no puede pasar es que volvamos a lo que nos pasó en años anteriores, hace muchos años, en que dependíamos, por ejemplo, de un solo producto, en ese caso era el café. Yo creo que lo importante aquí es pensar, por ejemplo, en los servicios. Todas las economías del mundo cada vez más dependen más de los servicios, menos de las manufacturas y ciertamente las exportaciones en América Latina han sido y seguramente seguirán siendo productos básicos, en este caso los alimentos. Usted va a un país como Argentina, como Brasil y usted dirá, bueno, allá son el granero del mundo, pero cuando usted observa lo que pasa con una hacienda argentina, lo que se encuentra es una gran inversión tecnológica de todo tipo, desde semillas resistentes en agricultura de altísima precisión, tractores que se han desarrollado incluso en estos países. Eso les permitió doblar su producción agrícola en escasos 10 años. Uh-huh. Esa es la misma pregunta que nos tenemos que hacer en Colombia. Sectores como el turismo. Nosotros tenemos un enorme potencial para desarrollar el turismo. Tenemos un número, hoy en día América Latina, la tercera parte de los turistas, casi que el 40% llegan a un país como México, pero el resto de Sudamérica todavía tiene mucho para desarrollar en ese frente. En Colombia, ¿cómo se está viendo el desempeño económico? Teniendo en cuenta lo que dice el ministro de Hacienda, Colombia perdió todo su ingreso petrolero, 23 billones de pesos perdidos. Y sin embargo, uno no nota que Colombia esté como en alguna angustia. ¿Cómo están viendo ustedes la situación económica de Colombia? A ver, Colombia no es que los perdió, los dejó de recibir por el cambio de precios. O sea, obviamente eso genera unos retos que por eso es tan importante que Colombia siga manteniendo una macroeconomía sólida que genere la suficiente confianza para que podamos seguir importando capital. Nosotros, yo creo que Colombia debe estar necesitando en torno a casi que 5 puntos del producto de capital que tiene que importar, que lo importa a través de inversiones o lo importa a través de deuda. Sí. Y esos flujos los tenemos que mantener. Hay algo nuevo que sí pasó y es que empezaron a darse unos montos de inversiones en Colombia muy importantes. Y es fundamental que estos montos de inversión se mantengan y para eso el clima de inversión en el país es fundamental. Para eso los temas de administración de justicia se vuelven centrales. ¿Y cómo se está viendo esos puntos? Porque en Colombia hay internamente una discusión muy fuerte. Ya hablaremos del tema de la paz, le haré las últimas preguntas sobre ese tema. Pero afuera, ¿cómo ven ese atractivo de invertir en Colombia? Mire, yo creo que los colombianos lamentablemente somos muy buenos para flagelarnos. Y tenemos como esa capacidad de como que nunca creemos que vamos bien y siempre nos gusta la narrativa de lo negativo. Entonces yo siempre trato de ver las cosas con cierta distancia y yo soy una persona absolutamente optimista de este país. Dicho eso, eso no quiere decir que uno puede dejar de hacer la tarea. Y me parece que a donde siempre tenemos que hacer la tarea es justamente en avanzar, en mejorar la calidad del Estado colombiano, en mejorar el principal capital que tenemos, que son los propios colombianos. Y eso significa mejor educación. Y ya no simplemente la educación
desde la atención temprana en la niñez, como se aprobó una ley aquí recientemente, algo bienvenido, sino la educación en el ciclo de la vida de las personas es algo central que vamos a requerir para el futuro. Y creo que esas son las tareas que nunca podemos perder de vista, y a mí me parece que lo más importante de eso es que los colombianos debatamos estos temas bastante y no nos quedemos simplemente monotemáticos. Creo que lo que Colombia necesita es cambiar la manera de hablar de sus problemas para poderlos justamente resolver. Y hoy en día vivimos en sociedades mucho más interconectadas. Hoy en día hay un ciudadano nuevo que emerge en América Latina que está más conectado, que está mejor educado. Con más información. Con más información y con mucho mayor ambición de cambio. El presidente Macri decía una frase muy interesante, decía que el mundo tiene, el ciudadano latinoamericano, o en este caso argentino promedio, recibe millones de información al día, pero también le crecen sus aspiraciones y sus deseos de cambio. Y ahí vienen enormes frustraciones. Y la única manera de atender esas frustraciones es generar un diálogo en dos direcciones, del Estado hacia el ciudadano y viceversa, y que la gente se ocupe precisamente de los temas. Un crecimiento del 2.5% de la economía en el primer trimestre del año. Hoy se revelaba, o en estos días se revelaba, un crecimiento industrial del 8% de la industria. Una inflación que sí parece ser el lunar de la economía del 7%, un desempleo del 9%. Uno mirando esas cifras, pues pueda que al común de la gente no le diga nada. Pero si uno lo mira en perspectiva y teniendo en cuenta otros países, ¿qué pueden estar mostrando eso sobre la economía colombiana? A ver, no hay duda de que el desempleo y un desempleo de esos niveles como los que tiene Colombia es un problema enorme. Y creo que ese debe ser permanentemente nuestra enorme preocupación, de ver cómo entendemos cómo hacer para que haya menor desempleo. Porque la persona que está desempleada es una persona que se levanta todos los días a pensar no de forma optimista, sino por el contrario, de forma pesimista. Y una persona con las angustias propias del desempleo, una familia que no está recibiendo ingresos, la distancia entre eso y violar la ley es muy corta. Entonces, creo que es fundamental que entendamos la manera como encontrar, y sobre todo creo que está mucho en el emprendimiento y en las pequeñas y medianas empresas, en los encadenamientos productivos, ahí está parte de esa respuesta. Crecer al 2.5% o al 3% en un mundo que está creciendo más o menos a esas tasas no es lo mejor, pero tampoco es lo peor. Sí creo que esta es una época que vamos a necesitar aprender justamente a hacer mejor las cosas y hacer más con menos, que es lo que tenemos hoy en día. Y ese ajuste nunca es fácil, porque los gastos en cualquier sociedad tienen dueño, no así los ingresos. Hay un tema que no ha escapado a este foro y también en discusión, es el tema de la paz. Colombia, si logra consolidar ese proceso con las FARC, si logra firmar ese acuerdo e inicia esa fase del posconflicto, ¿qué tanto la paz puede significar para Colombia, para el desarrollo, para la reducción de pobreza, para desigualdades, para todos esos problemas anacrónicos del país? Ay, mire, no hay duda de que la aspiración de cualquier colombiano es vivir en una sociedad en que haya seguridad, en que haya justicia para todos, que nadie esté por encima de la ley, en que la justicia no se utilice como maneras de judicializar la oposición, por ejemplo, en que vivamos en un país que realmente tenga los valores propios de una sociedad moderna. Y por esa razón yo creo que no es suficiente pensar que hay un acuerdo político que permite la paz con las FARC en La Habana, que no hay ese acuerdo político en Bogotá, pero sobre todo lo que importa aquí es la paz entre los colombianos. Y yo creo que eso se construye de barrio a barrio, de ciudad a ciudad. Y es un tema que eso no se lo puede uno delegar a nadie. Lo tenemos que hacer todos los días. Yo siempre que pienso en Colombia, hay momentos que soy enormemente optimista, como le decía al principio, pero hay días que me vuelvo muy pesimista. Y los días que me pongo muy optimista es cuando encuentro personas en Colombia que por su propia cuenta están pensando en cómo construir ese mañana. Yo creo que eso es lo que nos falta, es ponernos a pensar cómo construir ese mañana. Y eso es mucho más grande que pensar simplemente en una dinámica de una negociación. Yo le hacía esa pregunta a varios analistas con los que hemos estado, es internamente la discusión es muy fuerte, inclusive se llega a afirmar, no sé qué tanto daño eso le hace a Colombia afuera, de que aquí vamos a terminar en un régimen castrochavista, que esto se va a volver Venezuela.
con toda honestidad, ¿y usted qué está viendo afuera? Porque es que uno aquí adentro a veces ni se da cuenta. A veces uno dice, ¿será que será así? ¿Será cierto? Ustedes que están afuera, ¿qué pueden ver de eso? A ver, lo primero, internacionalmente, y en eso no nos podemos equivocar, hay un enorme apoyo al proceso de paz en Colombia. Donde usted va, a cualquier región del mundo, la gente, obviamente, al preguntarse si quiere la paz en Colombia, por supuesto que prefiere la paz o la guerra en Colombia. Las decisiones del camino político que los colombianos escojamos, esa respuesta no está fuera de Colombia, está en todos los colombianos. El tipo de país que queremos, el tipo de régimen político que queremos. Y en eso, yo lo que encuentro en general en el mundo hoy en día es que esa creciente insatisfacción y frustración de la gente está llevando a algo muy peligroso, que es destruir todo lo que se hizo en el pasado con la quimera de que vamos a construir algo nuevo, sabiendo que eso no es así. Yo veo hoy en día en América Latina unos vientos nuevos que demuestran un poco que estamos tomando conciencia de esa realidad. Y por eso es que temas como la corrupción son tan centrales. El nuevo ciudadano latinoamericano no tiene tolerancia por la corrupción. Aquí acuérdese usted en la costa cuando hacían, no me reservo el nombre, pero recuerdo todavía de joven viendo una campaña política que decía fulanita de tal trabaja más y roba menos. Eso no puede seguir existiendo. Eso no puede ser una campaña. Por último, el CASE del Banco Interamericano de Desarrollo a la Paz, ¿hay proyectos ya, hay cosas avanzando, hay una disponibilidad de parte del BID? Mire, sin duda, y finalmente mucho de lo que nosotros hacemos en cualquier caso, en mi opinión, conduce precisamente a apoyar todos los temas del posconflicto. Pero les resumo un poco las cosas que hemos venido haciendo. La primera de ellas es el Pacífico colombiano. Pacífico colombiano es quizás la zona de mayor diversidad que hay, biodiversidad que hay, no solamente en Colombia, sino quizás en el mundo. Todavía hay variedades de insectos, de aves que todavía el mundo no conoce, que están en nuestro Pacífico. Y sabemos que también es en el Pacífico colombiano donde está concentrada, diría yo, la principal fuente de pobreza del país. O sea, donde más pobres hay en Colombia por kilómetro cuadrado, creo que es justamente en el Pacífico. Allí el gobierno hizo un programa que nosotros estamos acompañando con un crédito que aprobamos el año pasado en torno a $230 millones. Hay otro proyecto que yo le tengo enorme fe porque creo que pasa por reconocer dónde están las principales fuentes internacionales que pueden acompañar este proceso de posconflicto. Y es un fondo que llamamos Colombia Sostenible. Este fondo, en esencia, lo que busca es ayudar a construir esa paz entre los colombianos, pero también con la naturaleza. ¿Por qué? Porque lo que busca es, de una parte, un crédito que le daremos al gobierno colombiano, que es un CASE para ese fondo de $100 millones, con la expectativa de conseguir de la comunidad internacional $600 millones, que se tiene que demostrar que esas inversiones conducen a la reducción de emisiones de CO2. Y como usted sabe, nosotros tenemos aquí, con toda esta biodiversidad que tenemos, el mejor almacenamiento justamente de esas emisiones de CO2. Y para esto se van a generar proyectos para mejorar las cuencas y volver a tener, digamos, aquellas cuencas que se han perdido, como el caso de la Sierra Nevada. Ayer lo veíamos con Carlos Vives. La Sierra tenía casi que 38 ríos y hay cerca de 12 ríos que se han secado. Dentro de poco no va a haber, si no se lo cierra. Entonces, nosotros tenemos que cuidar eso y rápidamente. Y eso significa todo un proceso de mejorar esas zonas que fueron, por ejemplo, ocupadas por familias campesinas. Hay que pensar en maneras de reubicarlas, hay que pensar en maneras de hacer programas de reforestación inteligentes usando las variedades de árboles que existen en las zonas. Hay zonas que serán seguramente protegidas. Ese es el espacio a donde pretendemos acompañar al gobierno en este fondo, que yo creo que no hay nada de ese tamaño todavía que se haya armado en América Latina. Hicimos algo parecido para áreas protegidas en el Brasil, un proyecto gigantesco. Hicimos algo parecido hoy en día en el Perú para un programa de reforestación. Y ese es justamente donde yo creo que es algo complementario a las necesidades de esa Colombia profunda que no tenía agua y saneamiento, vías rurales, electrificación, escuelas, que hay que coordinar estas inversiones de tal suerte de que generen un círculo virtuoso. Pues muy bien, doctor Luis Alberto Moreno, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos de su agenda intensa aquí en Medellín y le agradecemos este espacio aquí con la Televisión Pública Colombiana. Muchas gracias y un placer siempre estar aquí con ustedes. Muy bien.
un segundito ahí. Estamos presentando Conversemos de Economía. Se construirá el corredor transversal del Cisga, que conectará a Cisga con Agua Clara, con una inversión de 529 mil millones. Se están construyendo 137 kilómetros. Todos por un nuevo país. Autoridad Nacional de Televisión. Estamos presentando Conversemos de Economía. Regresamos con este programa muy especial de Conversemos de Economía en este espacio de la televisión pública colombiana para hablar de esos temas pues, de tanto interés para su familia y para su bolsillo. Hoy estamos mirando la situación de América Latina, la situación de la economía colombiana, cómo nos están viendo desde afuera y aquí con expertos, inversionistas, empresarios, analistas, hasta embajadores hemos invitado aquí en este especial para que nos cuenten cómo están viendo a Colombia en materia económica. En ese momento nuestro invitado es el señor embajador de Colombia en Estados Unidos, el doctor Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, bienvenido aquí a Conversemos de Economía y un gusto tenerlo en este espacio de la televisión pública colombiana. Muchas gracias, un verdadero gusto estar aquí y valoro mucho que se esté hoy haciendo un programa para hablar de temas económicos de interés del ciudadano común y corriente. Qué bueno. Bueno, ¿cuánto ya lleva usted en la embajada de Colombia en Estados Unidos? Llevo 10 meses y medio. Cuento los días porque obviamente pienso en Colombia todos los días. Ajá. Miro todo lo que aquí ocurre y obviamente miro con mucho y especial cariño a esas Fuerzas Armadas que tanto nos acompañaron. Pero también contento de tratar de hacer allá un servicio al país y de elevar la imagen y el esfuerzo de generar recursos para Colombia. Pues así es, recordemos, el embajador también fue ministro de Defensa y precisamente de ahí salió a la embajada. Bueno, embajador, en Colombia estamos aquí como en un tire y afloje interno muy fuerte. A veces nos quedamos mirando los árboles y no estamos viendo el bosque en materia económica, en materia empresarial, en materia de reputación de Colombia. A mí sí me interesaría en este espacio hablar un poco de ese tema. Usted que está afuera, que está en Estados Unidos, ¿cómo están viendo a Colombia? ¿Qué se está diciendo de Colombia en el exterior? Y lo digo con franqueza, yo entiendo el debate interno y respeto mucho el debate interno, esa es nuestra democracia. Lamento que haya tanta polarización, no me parece bueno para Colombia y quisiera ver un poco más de consensos y de conciliación para seguir sacando el país adelante. ¿Y esto por qué se lo digo? Cuando a Colombia se le mira desde el exterior, no estoy hablando de la cosa interna acá, sino cómo se mira desde el exterior, Colombia es una de las historias de éxito en el mundo. Es una historia de éxito porque como lo miran de afuera es el país que hace 15 años era el país más violento del mundo, el país que estaba en la peor crisis con una tasa de pobreza enorme y desigualdad, y la Colombia que tenemos hoy después de esfuerzos seguidos de tres gobiernos, de compromiso de mucha gente, del trabajo de los colombianos en general, pues es un país que creció más que el resto de América Latina en general, que creció más que muchos países de los mercados emergentes, que ha recibido más inversión que buena parte de los países en el mundo, que ha reducido el desempleo, que ha generado reducción de la pobreza, que ha generado reducción de la desigualdad y al mismo tiempo pues, se ha transformado en materia de seguridad. Hoy el país tiene tasas de homicidios menores casi en 40 años. Entonces, creo que es así como nos miran desde afuera. Claro, la gente que está aquí ve el problema del día a día y tiene, en últimas, el derecho a demandar y exigir más, pero no se puede perder de vista esto, porque ese escenario es el que hay que potenciar para que el país siga creciendo, para que llegue más prosperidad a la gente, para que se siga generando empleo. La respuesta al final es empleo. Entre más empleo, más gente con ingresos, más consumo, más educación, más inversión, más oportunidades. Hay que entender esto de esta manera y yo os invito a que miremos el país con esa lógica. Claro, usted estuvo también con el hoy presidente, estuvo en el Ministerio de Hacienda allá en el comienzo de los años 2000, de la década de los 2000.
Y usted también tuvo que padecer quizás un momento muy difícil en una situación económica muy difícil de Colombia. Hoy estamos viviendo una situación difícil por el tema de la caída en los precios del petróleo, por un ajuste y un apretón muy fuerte de la economía. ¿Eso se ve? ¿Colombia se está viendo como un país problema o, por el contrario, en medio de un vecindario complejo, en medio de una situación macroeconómica difícil, Colombia cómo se está destacando? En términos generales hay una desaceleración económica global. Uh-huh. Esto no es solo una desaceleración económica en Colombia, sino global, a nivel internacional. China, países asiáticos, por supuesto los mercados emergentes, ni qué decir de América Latina. Hay vecinos nuestros que están decreciendo, están con tasas negativas de crecimiento. Entonces, esto no se puede perder de vista. Vale la pena preguntarse, digamos, ¿por qué esta situación? Sin duda, algunos países que estaban en una situación muy activa y demandaban grandes volúmenes de materias primas, de lo que se llama o se conoce como commodities, pues las materias primas se estaban exportando masivamente. Al desacelerar esas grandes economías, se dejó de exportar ese tipo de bienes y los precios se vinieron abajo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que un país como Colombia, que era exportador neto de ese tipo de materias primas, llámese petróleo, carbón, otros minerales, pues se afectan sus finanzas, sus cuentas externas, los ingresos en dólares, para hablarlo de una manera coloquial, y eso obviamente causa un efecto. Ahora, la pregunta es, ¿Colombia es el país más afectado? No, es uno de los países afectados, como otros 60, 70, 80 países que han sido afectados por esta situación, pero no necesariamente es el más afectado, y como lo dije al principio de esta respuesta, la verdad es que hay otros países en América Latina que están todavía más afectados, que tienen mayores problemas. ¿Qué está haciendo Colombia en este momento? Yo creo que eso es importante. Uno, reducir el gasto público para que no se termine generando una crisis fiscal por cuenta de esta situación de menores ingresos petroleros. Y dos, está pensando en una reforma tributaria que yo creo que es estratégica para el país, sobre todo si se hace pensando en motivar y generar más inversión y más negocios. Porque más inversión y más negocios es más empleo. Y yo insisto, más empleo es más gente con dinero en el bolsillo para comprar lo que le haga falta. Y eso mueve la economía, genera satisfacción, genera progreso. Entonces, esta reforma tributaria que viene ojalá sea pensada para eso, para que Colombia se vuelva más competitiva, para que más capitales lleguen al país, para que se generen más actividades empresariales. El último punto que tocaría en este frente es la necesidad de tener una regulación y una estabilidad jurídica. Sí, hay que decir que en ocasiones ciertos fallos y ciertas situaciones regulatorias ahuyentan la inversión porque rompen la estabilidad jurídica o impiden la inversión en ciertos sectores. Esto el país lo tiene que resolver y hay que trabajar en este frente. Porque ahora que viene el tema de la paz, que es una gran oportunidad, si la aprovechamos bien, para atraer más inversión, para atraer turismo, para llegar a las zonas donde no estábamos y hacer una generación de producción minera, medioambiental, etcétera, que sea sostenible y beneficie a las comunidades locales y al país en general, pues hay que lograr que eso llegue y que tengamos un marco regulatorio que atraiga esta inversión. Si eso no ocurre, pues sí empieza a atrasarse la situación, a no poderse generar soluciones, por ejemplo, en el campo agrícola o en otros campos, y entonces a generarse una situación incómoda. Por eso insisto que es importante aprovechar este momento. Miren, usted que como embajador le toca estar midiendo, digamos, el aceite a la intención de invertir, ¿esa intención o ese querer invertir en Colombia se mantiene? O como hay unas versiones aquí que eso hay un desinterés por invertir en Colombia, según unas versiones en torno a esta discusión política que hay en el país. Noto que Colombia, cuando se mira desde afuera, sigue siendo un país muy interesante. Y hay que decirlo, cuando se compara con el resto de la región, es más atractivo que varios países, no los nombro para no causar un tema diplomático, como se dice, pero es evidente que hay unos países donde la gente no quiere invertir ahora por la dificultad. Entonces, Colombia se vuelve muy interesante, pero ahí es donde digo, tenemos que hacer esta reforma que motive la inversión y que motive la generación de empleo, y tenemos al mismo tiempo que asegurarnos que el marco legal y regulatorio no se opone a la inversión y no se opone al desarrollo, sino que al contrario lo facilita y promueve más bien un desarrollo sostenible en lo ambiental y beneficioso para las comunidades en la generación de empleo e ingresos, pero no
la impide, que es lo que sí preocuparía y sí pone nerviosos a algunos inversionistas. Ahora, en vía contraria de Colombia hacia Estados Unidos, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿ha habido como ese interés o ha habido ese desarrollo de inversiones colombianas hacia afuera? ¿Hay alguna especie de estímulo para que los colombianos se muevan hacia el exterior? Me ha interesado mucho un análisis que se hizo recientemente y se encontró que hay muchas más empresas colombianas hoy exportando a los Estados Unidos. En los últimos 4 años han crecido como cerca de 1,000 empresas adicionales que están exportando a los Estados Unidos. Y me he encontrado con mucho orgullo, y se lo digo como colombiano, como este sentimiento que uno siente cuando está afuera, que amar a Colombia para mí ha sido lo máximo y mi manera de entender mi vida pública. Pero viviendo uno afuera, uno no solo ama a Colombia, sino, mejor dicho, se muere la emoción. Cualquier cosa que vea la cada siente. Cada vez que siente la bandera, cada vez que siente un, mejor dicho, uno una arepa y se emociona, con eso se lo digo todo. Y cuando veo yo, por ejemplo, que hay empresas colombianas que han montado plantas en los Estados Unidos tan competitivas o fuertes como cualquier planta de las grandes empresas en el mundo, es muy emocionante. Hay varias empresas que han montado fábricas de alimentos, fábricas de productos de cerámica, fábricas de lácteos, fábricas de... bueno, en fin, puedo recorrer varios casos y es muy interesante. Y lo otro que está pasando mucho en Estados Unidos es que cada vez hay más colombianos en posiciones de influencia. Mire, ¿sí? Hay hoy en día un congresista del estado de Arizona, el congresista gallego, cuya madre es colombiana y él se siente absolutamente colombiano. Hay alcaldes, hay una ciudad que me encantó conocer en el estado de Rhode Island, una pequeña ciudad que se llama Central Falls, y allí el alcalde es colombiano, el jefe de la policía es colombiano, los concejales son colombianos. Esto es emocionante, se lo digo. Y veo yo esa influencia en el mundo, por ejemplo, de Silicon Valley. He visitado intensamente Silicon Valley buscando como toda esta innovación y esa nueva economía que está pasando para tratar de conectar eso con el país. Y me he encontrado con unos colombianos destacadísimos allí, formando parte de los temas más interesantes. Va uno a las grandes fábricas y siempre hay un colombiano. Va uno a las universidades y siempre hay estudiantes colombianos de doctorado o en alguna posición de reconocimiento. Entonces, ahí el país tiene un potencial muy grande porque, quieras o no, los Estados Unidos siguen siendo la economía más grande del mundo y seguirá siendo la economía líder del hemisferio y más influyente por décadas. Sí. Luego ahí no podemos perder nosotros esa oportunidad. Pero ha habido, y usted comentaba el viernes, usted, ¿ha habido apoyos a emprendimientos en Colombia? Hay cada vez más esfuerzos de emprendimientos, de empresas que están naciendo y hay incubadoras norteamericanas que han sido las grandes expertas en hacer todos estos startups que llaman, esas compañías que surgieron en algún momento, los Facebook, Google, LinkedIn, todo esto, que fueron compañías que dicen casi que nacieron en garajes, en pequeñas iniciativas y se convirtieron luego en estas grandes compañías mundiales. Pues bien, ese tipo de aceleradoras, como el caso de Mass Challenge, hemos venido estableciendo vínculos con ellos, hemos tratado de motivar que lleven más pequeñas compañías colombianas para que surtan el proceso y logren crecer. Lo propio hemos hecho no solo en Boston, sino también allá en el área de San Francisco y Silicon Valley, en el mismo área de Washington. Y precisamente aquí el día viernes estamos teniendo una reunión para hablar de cómo hay innovadores colombianos, empresas colombianas que se meten en estas incubadoras y aumentan su potencial de convertirse en empresas competitivas, generadoras de empleo, generadoras de bienestar y riqueza. Hay un tema del cual no puedo dejar de hablar con usted y es el tema de la relación economía y paz. ¿Cómo se está viendo el tema de la paz en Estados Unidos? Porque la verdad aquí estamos pues muy enfrentados, muy polarizado está el país, pero uno sí quiere ver, y yo he preguntado esto a todos los invitados en este programa, y hay visiones distintas, casi todas muy optimistas, eso sí, pero en Estados Unidos, ¿qué se está viendo de este proceso y cómo visualiza una Colombia con un acuerdo de paz con las FARC? Mire, yo lo primero que le diría es el logro que tuvieron nuestras Fuerzas Armadas, el sacrificio de nuestros soldados, nuestros militares, nuestros policías de tantos años, el esfuerzo de fiscales, el esfuerzo de mucha gente en el país, terminó por debilitar y degradar a los violentos y a los criminales. Si eso no se hubiera hecho, no estaríamos hablando hoy de paz y eso no sería una posibilidad. Entonces yo creo que eso es importante decirlo.
¿Y por qué lo digo? En un país como Estados Unidos eso se reconoce. Se entiende que Colombia era el país más violento del mundo hace 15, 20 años y hoy es un país que ha venido recuperándose en todos los aspectos, en seguridad, en materia económica, en materia social, y que incluso está a puertas de ser un país en paz. Lo que es importante es cómo aprovechar esa paz hacia adelante. ¿Eso qué va a significar? Entonces, insisto, si la paz va a ser desarrollo, prosperidad, llegar a las regiones donde no hemos llegado para aprovechar los recursos que allí están, llevar desarrollo, mejorarle la condición de vida a esas comunidades y proyectar el país hacia adelante, hacia el futuro, va a ser una gran cosa. Y tenemos entonces que cuidar que no pase lo que algunos quisieran, y es convertir la paz en una situación que enrede más la situación y se generen paros y cosas de ese estilo, porque eso sí no sería el camino que realmente le conviene al país. En Estados Unidos en general reconocen eso, reconocen que el Plan Colombia fue una contribución importante al progreso de Colombia, fue un buen apoyo, y por eso ahora piensan que hay una nueva herramienta, y es pasar del Plan Colombia, del programa Plan Colombia, al programa Paz Colombia, que busca colocar recursos en llevar desarrollo a las áreas marginales, en fortalecer la justicia y crear un sistema de justicia que realmente permita que aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, como muchos de esos jefes y todas esas organizaciones, pues asuman los costos judiciales y políticos ante la opinión pública de esto, que es lo que se ha venido acordando, pero muy importante también mantener las capacidades para luchar contra el crimen organizado. De la noche a la mañana no se va a desaparecer el narcotráfico, la minería criminal, la extorsión o el tráfico de personas. Y Colombia hoy no solo responde ya por nuestros esfuerzos aquí, y hay que tener la fortaleza y la firmeza para que eso no vuelva a ser un problema y tener las herramientas para aplacar estas situaciones y seguir trabajando, trabajo duro. Pero también hoy Colombia es un exportador de seguridad regional y global. Sí. Lo que hoy Colombia hace, y esto debe ser motivo de orgullo para los colombianos, en Centroamérica, en el Caribe, incluso ver a militares de Nigeria venir a Colombia a aprender de lo que se ha hecho por parte de nuestras Fuerzas Armadas, sí, yo creo que es un tema muy importante. Ahí es donde hay unas vetas grandes de oportunidad hacia adelante. Pero sí insisto, y ya es en mi propia convicción, que la paz hay que cuidarla. Si llega la paz hay que cuidarla, eso no se puede dejar ahí nomás y pensar que ahí terminamos. Ahí comenzamos una nueva fase que requiere firmeza, que requiere hacer cumplir los acuerdos que haya que cumplir en materia de justicia, llevar el desarrollo a las regiones, y al mismo tiempo me parece importante tener esta capacidad de confrontar el crimen organizado, porque todo esto es lo que le va a dar a Colombia esa oportunidad de dispararse con una paz que sea sostenible y que beneficie a los colombianos en general y no a nadie en particular. Entre los inversionistas con los que usted habla, porque es que aquí en Colombia inclusive muchos se atreven a decir que es que esto se va a parecer a Venezuela o que vamos para un régimen castrochavista. No sé si en Estados Unidos haya alguien que se crea ese cuento. No, yo no creo. Yo creo que la gente más bien ve que Colombia es un país que siempre ha sido capaz de hacer la tarea. Sí. Yo tal vez invito a los colombianos a que entendamos que lo que nos ha permitido avanzar, y no nos llenemos de tampoco nos creamos un cuento que no es, pues que estamos más allá de lo que toca, ha sido con trabajo duro. Para seguir avanzando y para seguir progresando, eso es con trabajo duro. Yo invito a los colombianos a trabajo duro, porque ahí es donde esto se puede volver una buena oportunidad. Si no hay trabajo duro, si nos dormimos en los laureles, pues echa uno para atrás, y eso es lo que no se puede dejar ocurrir. Pues muy bien, doctor Pinzón, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Sé de su intensa agenda aquí en Medellín y de nuevo le agradezco por esta oportunidad de estar en la televisión pública colombiana. No, muchas gracias. Un placer de verdad estar aquí en este programa tan importante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Estamos presentando Conversemos de Economía. Se construirá el corredor vial Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto, Cruz del Viso, que conectará a Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto, Cruz del Viso. Con una inversión de 457 mil millones, se mejorarán 175 kilómetros. Todos por un nuevo país.
Autoridad Nacional de Televisión. Estamos presentando Conversemos de Economía. Continuamos en este especial de Conversemos de Economía, aquí desde la ciudad de Medellín, donde se han dado cita inversionistas, empresarios, analistas y personalidades de todo el continente con los que estamos hablando precisamente sobre la situación económica de la región y también de Colombia. Y a esta hora está con nosotros la presidenta de del Consejo de las Américas, la doctora Susan Segal. Doctora Segal, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida a este espacio. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo primero y con lo que estamos conversando es el panorama de la región, de América, del continente. Mucho se habla de una desaceleración mundial, que venimos de unos periodos de unos crecimientos lentos. ¿Qué está pasando en realidad en América con las economías? Mira, yo creo que en América Latina, claro, hubo una desaceleración por el bajo del precio de los commodities y algunas otras cosas. Y también ciertas incertidumbres políticas en algunos países, porque para tener un crecimiento fuerte, por ejemplo, o para hacer un turnaround de la economía brasileña, necesita un poco de estabilidad política, ¿no? Entonces, yo creo que yo veo América Latina, yo creo que no vamos a tener 4 o 5% de crecimiento este año, pero yo creo que estamos en un camino, yo me siento un poco de optimismo, porque yo creo que hay países como Argentina que está tratando de cambiar su modelo, está arreglando la economía, está tratando de hacer algunos ajustes. Si ve otros países como Colombia, como México, donde las economías están andando bastante bien, Colombia, México, pero claro, si siente el impacto de lo que está pasando en el mundo. Yo no veo que los precios de los commodities va a subir mucho, muy rápido, porque yo creo que China está todavía decelerando. Entonces, es difícil ver que va a tener un crecimiento muy fuerte de los precios de commodities. Y además, en estas semanas, no he visto mercados hoy en día de los Estados Unidos, pero hay una cierta volatilidad por Brexit. Y por las otras cosas que están pasando en el mundo. Pero ese panorama se va a mantener en nivel de precios de los commodities tan bajos que dependen tanto de estas economías. ¿Eso quiere decir que ya depender del petróleo no es una opción para países como Colombia, como el mismo México, como el mismo Brasil? Mira, yo creo que depender sobre un commodity siempre ha sido mala idea. Entonces, yo creo que todas las economías tienen que diversificar. Un país como México ha hecho un cierto diversificación, también Colombia, ¿no? Entonces, pero hay oportunidad en este momento de invertir en infraestructura, promover este emprendedorismo. Hay varias oportunidades que yo veo para los países de América Latina. Colombia, el año pasado creció un poco más de 3%, en el primer trimestre de este año está creciendo un 2.5%. El desempleo se mantiene en niveles del 9%, la industria está creciendo en niveles del 6%, la inflación quizás es como la oveja negra de la economía, porque se mantiene sobre 7-8%. Con esos indicadores, a ustedes que conocen, recorren el mundo, recorren el continente, lo analizan, lo estudian, ¿qué le dice de lo que está pasando en Colombia? Mire, yo creo que el inversionista, y yo hablo por mí misma, mi experiencia, también por los 220 empresas que son miembros de nosotros, cuando digo que hay mucho interés en Colombia, ¿no? Porque tiene una situación de estabilidad macro muy fuerte, tiene una estabilidad micro fuerte, y es un país donde las puertas están siempre abiertas para inversión extranjera. La gente, las inversionistas saben las reglas del juego, que es muy importante. Entonces yo creo que hay
unas oportunidades en Colombia. Y también yo creo que una parte que habló un poco el presidente esta mañana sobre la Alianza del Pacífico. Sí. Eso es una gran oportunidad, porque uno piensa que la integración en América Latina, entre América Latina, es muy poco. Entonces, la oportunidad que las economías incrementa la integración, comercio entre ellos es muy grande, es una gran oportunidad. Yo creo que, por ejemplo, en el Pacific Alliance, si yo recuerdo bien, el comercio entre ellos es entre 3 y 5%. Entonces, la oportunidad de hacer más comercio entre ellos es enorme. La oportunidad de hacer más infraestructura entre, no solamente financiera, embajada, pero física, conectarlas mejor, ¿no? Sí. Puertas, vías, trenes, aeropuertos, todo. Es una gran oportunidad. Y también integrar, no sé si recuerda esta mañana, el presidente Santos mencionó que el presidente Macri y Argentina tienen interés también. Entonces, la oportunidad de integrar América Latina y también más con los Estados Unidos a través de México, ¿no? Sí. Es enorme. Si uno piensa de la grid de electricidad, un día yo siempre pienso desde un grid hasta los Estados Unidos, hasta Chile, ¿no? Sí. Entonces la oportunidad para mí es enorme. Y siempre cuando hay momentos así, de este tipo de momentos, tú ves la oportunidad, porque cuando los precios de los commodities fueron muy altos, no tenía que pensar en esta manera. Los países que los vecinos de Colombia, Venezuela, pues en una situación bastante difícil, política y económica, Brasil, que es el otro vecino y socio importante en problemas, Ecuador se mantiene relativamente estable, como usted dice, Argentina trata de sobresalir. ¿Eso cómo lo puede manejar un país, vivir y sin embargo sobresalir del país en medio de tanta tormenta? Creo que Colombia puede salir, yo no tengo dudas, porque sí, Brasil es un vecino importante, pero también hace parte del Pacific Alliance. El mercado del Pacific Alliance es tan grande como el mercado de Brasil. Y también yo tengo bastante optimismo que Brasil va a hacer un turnaround de la economía. Va a tomar tiempo, no es de un día al otro día, porque hay desafíos en la economía. Pero yo creo que en realidad es un país que tiene muchos consumidores, tiene muchos emprendedores y yo creo que tiene ahora, con los precios de los commodities más bajos, ellos ven también la oportunidad de más integración de Mercosur y más oportunidad para hacer acuerdos de libre comercio. Por ejemplo, lo están negociando con Europa. Yo creo que en este ambiente lo ven más por la primera vez en muchos años como un acuerdo económico que un acuerdo político. Como tú sabes mejor que yo, Venezuela es otra cosa que tiene que regular la economía, tiene una situación política muy difícil, y también yo creo que es una cosa humanitaria bastante problemática ahora para el pueblo venezolano. Un poco con la experiencia que usted ha tenido con los empresarios, miembros del Consejo de las Américas, ¿cuál puede ser la preocupación de ellos hacia Colombia? ¿Qué puede preocuparles a los empresarios y cuál ajuste debería ser una prioridad en Colombia? Mira, yo creo que es muy difícil pensar que hay una preocupación en general. Yo creo que las inversionistas ven, depende en el sector, ¿no? Pero lo ven una oportunidad en Colombia, porque es un país que de verdad quieren inversión extranjera, ¿no? Entonces, y lo ven, y no solamente por el país, pero siendo parte del Pacific Alliance, yo no puedo decir tan importante que es esto, porque la oportunidad de la integración de los mercados financieros, la oportunidad de integrar la infraestructura y también tener más comercio entre ellos es bastante fuerte. Una última pregunta que quisiera hacerle. Usted sabe que Colombia
está a punto de firmar un acuerdo con las FARC, la guerrilla más antigua quizás del continente, el conflicto más fuerte de los últimos años. ¿Qué puede significar esto? ¿Cómo lo están viendo ustedes esa posibilidad de paz en Colombia? Mire, yo creo que es muy bueno, porque siempre cuando hay paz hay más inversión, hay más oportunidades, uh-huh, y al final de cuentas más estabilidad por el pueblo colombiano, ¿no? Uh-huh. Porque hay paz después, sí, de tantos años. Entonces, yo creo que estamos, y además yo creo que muchos admiran de afuera el liderazgo del presidente Santos. Entonces, hasta un punto, si él cree que es bueno para Colombia, yo creo que ha hecho un mensaje muy claro, muy bueno, y yo creo que la gente fuera de Colombia lo ve, Colombia entero, y también el mensaje, uh-huh, de paz que solamente apoya el interés para el país. Internamente hay una discusión política muy fuerte, ustedes lo conocen, hay gente que cree que el proceso no está bien, la gran mayoría que cree que sí. Y muchos hablan de que se pondría en Colombia un modelo castrochavista, que nos pareceríamos a Venezuela. Ustedes en realidad, porque uno adentro de pronto no alcanza a ver, mira, la dimensión. No sé ustedes afuera qué pueden estar viendo. Mira, yo creo que no se puede decir Venezuela y Colombia en el mismo voz, ¿eh? Como lugar de... Mira, Colombia tiene, primero tiene instituciones muy fuertes, Colombia, ¿no? Tiene una economía... un sector privado muy importante. Mira dónde estamos hoy en día, Medellín, cómo está hoy, uh-huh, en comparación de cómo estaba hace 20 años. Entonces, es un milagro, porque aquí en Medellín es un centro de tecnología, innovación, emprendedorismo. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de un país que tiene muchas instituciones, un sector privado muy fuerte, un gobierno que sabe lo que debe hacer para traer inversión y también para asegurar un crecimiento fuerte y oportunidad para los colombianos. Entonces, es muy difícil. Yo creo que lo que pasa dentro de Colombia, el discurso es para los colombianos, uh-huh, discutir dentro propio Colombia, ¿no? Pues muy bien, señora Siga, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de la televisión pública, y es un gusto poder saber sus conceptos sobre América, gracias, y sobre Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues llegamos así al final de este especial de Conversemos de Economía, desde aquí, desde Medellín, en el marco del Foro Económico Mundial para América Latina, donde hemos tenido todas las visiones sobre lo que pasa con la economía colombiana y lo que viene para la economía en el proceso de paz. Nos vemos la próxima semana con más temas de interés aquí en Conversemos de Economía.